Bienvenidos, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí en nuestra cita. Mi nombre es Teresa. Vamos a comenzar, pero antes de comenzar la lectura vamos a ver un mensaje canalizado de los ángeles de la Atlántida para ti en el día de hoy. Vamos a ver. El arcángel Jofiel, que es el libertador sagrado, te deja este mensaje. Te pide que te desprendas de los sentimientos negativos del pasado. Que dejes ir la sustancia del dolor que evita que disfrutes de una vida de alegría y de amor ilimitados. Tener clemencia no significa que aceptes un comportamiento inadecuado de los demás para contigo. Significa que ya no estás dispuesto a llevar el dolor de la reacción en tu interior. Cuando mantenemos la incapacidad de perdonar en nuestro corazón, Podemos vernos apuñalados por la amargura. Permite que Jofiel te libere de esta carga. Jofiel genera un rayo de alegría. Recuerda que procedemos de la fuente, que es un lugar de bienestar total, una posibilidad creativa que se despliega infinitamente. Explora la felicidad de la alegría de la vida y empápate de la efervescencia del juego. Jofiel te pide que te rodees de elementos alegres para que te ayuden en tu viaje. ¿De acuerdo? Todos buscamos la liberación espiritual. Cuando la conseguimos, nuestra alma se eleva como un águila con la embriaguez del amor divino. Este puede ser el momento de buscar la ayuda suprema suprema de Jofiel. Visualiza que estás rodeado por un rayo amarillo de poderosa fuerza que te envía el arcángel. La vibración de esta frecuencia brillante te permitirá sentir el objetivo de Jofiel y te liberará del peso del reto y te dirigirá hacia el discernimiento. Como consecuencia, esta liberación te estasiará. Encontrar la quietud en el desprendimiento nos ayuda a ir en pos de la libertad, que va unida de la mano de la meditación. Jofiel, que nos proporciona su rayo amarillo para que nos elevemos con él. Vamos a empezar a tener esa tranquilidad, vamos a tranquilizar nuestra mente. Y entonces es cuando oigamos a los ángeles cantar. Por tanto, al amanecer y durante el ocaso, practica la meditación, respira hondo y escucha atentamente los mensajes y las señales que van a ir surgiendo. Bueno, pues este ha sido el mensaje del arcángel Jofiel para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a comenzar nuestra lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Cinco de oros, cuatro de copas, rey de oros. Bueno, pues aquí las cartas nos dicen que puede que empecemos a salir de esta racha complicada económica. Estamos en un momento delicado, en un momento complicado en la economía en cuanto a entrada de dinero. Puede que hayas tenido una pérdida económica o vayas a, a pasar por esta pérdida económica. Pero solamente tú vas a tener ese discernimiento para que esto no ocurra o para que esto no, no llegue a afectarte mucho. Tú tienes, digamos, la llave para abrir la puerta. ¿Eh? para encontrar infinitas posibilidades e infinitos recursos que están ahí al otro lado para que tú eh, puedas evolucionar. Pero digamos que ahora mismo estás enfocado nada más en las cosas que no tienes y así difícilmente vas a poder abrir la puerta para ver nuevos recursos y nuevas posibilidades que están. Mira lo que te digo, que están al otro lado de la puerta, pero hay que abrirla, ¿eh? Y muchos es como que no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer. Yo siempre digo que es que hay que hay que ponerse a hacer lo que hay que hacer y no hay que pensar las cosas. Y aquí es como que nos estamos pensando las cosas y para los que no se piensen las cosas, para los que tomen acción Vendrán momentos de verdadero cambio. Pero los que se queden enfocados y pensando en lo que no tienen, en lo que les falta y en lo que no han podido conseguir, ahí nos vamos a quedar. Ahí se van a quedar. Por lo tanto... Vamos a ponernos en acción de la forma que sea, como sea, pero no nos quedemos quietos. Este es el mensaje que nos están dando. Seguimos tres cartas: sota de oro, siete de copas, as de espadas. Aquí está clarísimo: toma de decisiones. Tenemos que decidirnos a hacer algo, a cambiar de actitud, a cambiar nuestro modelo de pensar. ¿Mm? Y entonces las posibilidades se van a presentar solas. No tenemos que estar pensando qué es lo que se va a presentar o cómo me van a venir los cambios o cómo se van a producir. No, 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 olvídate. Olvídate. No tienes que pensar en cómo se van a producir esos cambios. El caso es que los cambios se van a producir por un cambio de mentalidad. Por un cambio de pensamiento, por un cambio de mente, por un cambio de actitud. Y esos cambios van a ir apareciendo uno detrás de otro. Continuamos. Siguiente tres cartas: siete de espadas, nueve de copas, reina de oros. Bueno, pues aquí tenemos. Algún, alguna cosita que no marcha bien, tenemos algún enfrentamiento con alguien. Tenemos algún enfrentamiento con alguien eh, y este alguien puede ser alguien cerca de ti o que tú estás conviviendo con algún familiar o tú o tu pareja o tus compañeros de trabajo, tú tienes eh, algún enfrentamiento. Y esto emocionalmente te traba, ¿m? emocionalmente te está, te está fastidiando. ¿m? Porque hay una persona que es como que eh, eh, disfruta, disfruta mmm, molestando y haciendo daño a los demás. Así es como se carga de energía, de la energía negativa de los demás. ¿m? Esto pasa muchas veces, ¿eh? Hay personas que se alimentan haciendo daño a los demás, generando conflicto, generando pelea, generando eh, enfrentamiento. Eh, se alimentan de esa energía. ¿Mm? Son los vampiros emocionales, como yo les digo. Seguimos. El mundo, el 2 de bastos y el 2 de espadas. Vamos a ver. Aquí nos están hablando de que se van a presentar oportunidades, ¿eh? que tu mundo va a cambiar, puede cambiar de la noche a la mañana. Pero tú eres la parte importante de esos cambios. A ver, ¿a qué me refiero para que se me entienda bien? Que si tú sigues manteniendo tu actitud de, de esperar, de ver si me llaman, si ver si eh, me ofrecen algo mejor de trabajo o, o si estás esperando conocer a alguien en el tema sentimental. Si tú permaneces inmóvil, quietecito, quietecita, esperando que las cosas cambien ahí fuera de ti, me parece que te vas a quedar, te van a salir canas esperando que se produzcan los cambios, ¿eh? porque esto no funciona así. ¿eh? No funciona así. Y aunque las cartas, fijaros lo que os voy a decir, aunque las cartas os salgan que te va a tocar la lotería, que te viene dinero, que te viene esto, si tú te quedas esperando a ver si eso llega, eso no va a llegar, porque tú tienes que cambiar. En metafísica decimos un dicho, como es adentro, es afuera. Tal y como tú estás por dentro, ese es tu mundo exterior. Lo que tú estás viviendo físicamente, aunque te cueste ahora mismo aceptar lo que yo te estoy diciendo, lo que tú estás viviendo en tu mundo físico, en tu mundo real, ¿eh? es como tú estás por dentro, es un reflejo. Lo que pasa es que nadie quiere verlo. ¿eh? Por lo tanto, hasta que tú no cambies tus pensamientos, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu mundo físico no va a cambiar, tus circunstancias no van a cambiar. ¿Mm? Tienes que cambiar tu forma de hablar, las palabras son decretos que se autocumplen y al cabo del día podemos decir como 200 o 300 decretos negativos sin darnos cuenta porque hablamos desde el subconsciente. Si permaneces inmóvil y no haces ninguna acción, eh, supongamos que no tienes trabajo, pero si no te mueves, si no contactas con gente, si no hablas, si no llamas, si no echas currículum, en fin, si tu energía no está en movimiento, no está en actividad, no te enfocas aquí, allí, en aquella empresa, en este sitio, en el otro, con tus pensamientos, con tu, con tu forma de hablar, con tu forma de moverte, con tu forma de hacer las cosas, eh, créeme que no va a haber cambios. Soy muy dura cuando digo todas estas cosas, pero lo que quiero es que la gente reaccione. ¿Mm? Porque yo no estoy haciendo una lectura, porque sí, de cartas. Las cartas que yo interpreto es un tarot terapéutico, es un tarot espiritual. ¿Mm? Por lo tanto, por eso me extiendo tanto, por eso hablo tanto, para que se reaccione, que la gente no esté esperando porque le han dicho que le va a ir muy bien en lo económico. No, ya pasó un año y yo sigo igual y seguirás igual toda la vida. Claro, si no si no cambias, tienes que cambiar por dentro tu forma de pensar, tu forma de actuar es importante. Por lo tanto Aquí las cartas nos están diciendo que se tienen que dar esos cambios para que empecemos a vivir la magia, para que la magia empiece a funcionar, empiece a vibrar en nuestra vida. El estado de vibración es muy alto. ¿Mm? Y tenemos que estar, eh, digamos, en positivo y por supuesto enfocándonos en lo que queremos. En lo que nos enfocamos se expande. Imagínate si te estás enfocando en que no tienes dinero. Eso se expande. Si te estás enfocando en que no es muy difícil encontrar trabajo, ¿qué estás enfocando? Eso es lo que vas a ver hecho realidad en tu mundo físico. Así que vamos a cambiar la forma de pensar y vamos a levantarnos y a ponernos en movimiento porque todo lo nuevo, todos los cambios nos da miedo. Y ese es el problema, que a la gente le da miedo lo nuevo, le da miedo los cambios. Por eso nadie emprende, por eso nadie pone, ¿cuánta gente que está trabajando y no está conforme y no le gusta su trabajo y no gana nada trabajando para otros? ¿Por qué la gente no da el paso de emprender? ¿Por qué la gente no da el paso por su cuenta a trabajar? El miedo paraliza. Es nada más que el miedo. Porque seguro que si cogen valor, cogen fuerza, porque no hay que tener miedo a nada, ni a nadie, y empiezan a hacer cosas por su cuenta, el mundo les cambia. ¿A cuánto les ha cambiado? Y no me digáis, no, no tengo dinero. Tenéis 200.000 casos. Poner a ver vídeos en YouTube. Cantidad de gente sin dinero que hoy nadan en una riqueza extrema. En una riqueza extrema. Y gente sin dinero ha montado negocios de una idea, se han puesto a trabajar, no han tenido miedo. Y han tirado para adelante. ¿Mm? De una idea, han puesto una idea en marcha. Continuamos. Tres cartas. Un rey de copas, un seis de bastos y un caballero de bastos. Algunos vais a hacer alguna alianza con otras personas y es un triunfo total, ¿eh? Un triunfo total. Porque algunos vais a tener la determinación de poneros en marcha y de iniciar un negocio o un, una acción comercial, de comprar cosas y vender cosas. Y el caso es que vais a empezar a poneros en marcha, en movimiento. Y eso es un triunfo total. ¿eh? Triunfo total. Continuamos. Cinco de copas, nueve de oros, rey de bastos nos está marcando mucho el tema dinero, el tema trabajo, el tema de de salir un poco, salir de la zona cómoda, de la comodidad para tener dinero, hay que estar incómodo, hay que estar muy incómodo y hacer cosas incómodas y tener dolor. Había un amigo mío que decía que solo serás empresario y solo arrancarás con un proyecto cuando comas la sopa fría o cuando no tengas para comer. Cuando tengas la sopa fría es cuando en realidad pondrás en marcha un proyecto o un negocio. Mientras que tengas la sopa caliente no vas a hacer nada, vas a seguir en tu comodidad. Bueno, pues aquellos que decidan que no quieren seguir comiendo la sopa fría, pues aquí viene cantidad de cosas impresionantes. Que pueden empezar a surgir ¿Mm? el dinero, no va a ser un problema porque el dinero es como que va a caer, como así, como cuando llueve. Venga, 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 venga. A algunos les va a caer dinero así a manos llenas. Sí, sí, como lo estáis escuchando, continuamos. La carta del diablo, la carta del juicio y la carta de los amantes. Algunos estáis en una relación de pareja súper, súper, súper complicada. Vamos, complicadísima. Tu pareja te está ocultando cosas, pero no te las va a ocultar por mucho tiempo porque van a salir a la luz. Tú intuyes algo, pero no sabes lo que es, pero no te preocupes, la verdad es luz, siempre resplandece sobre la oscuridad. Pero tu pareja te oculta cosas, como ya te he dicho, que tú no eres ajeno, no eres ajena. Intuyes, pero eso sale a la luz, ¿eh? Eso sale a la luz. Sota de espadas, cuatro de bastos, tres de espadas. Llega la desilusión, llega el desencanto, porque vas a sufrir. Una desilusión bastante grande en el plano sentimental. Pero esto es lo que lo que hay. No eres ajeno, no eres ajena, ¿eh? Y ya lo estás sufriendo. Estás sufriendo en esta relación, lo estás pasando mal en esta relación hasta que salte por los aires, lógicamente. Tú tienes que entrar en balance y en equilibrio. No puedes seguir más. Aquí nos sale dos de oros, cinco de espadas, tres de oros, que nos están hablando de equilibrio. Equilibrio en tus finanzas, equilibrio en tu vida sentimental, equilibrio y balance en el tema laboral. ¿Mm? Porque hay algunas parcelas, para todos no serán todas, será específicamente una, algunos te estarán en desequilibrio en el amor, otros estaréis en desequilibrio en el plano eh, laboral, otros estaréis en desequilibrio en el plano económico. Llega el equilibrio. Tenemos que entrar en balance y en equilibrio, ¿de acuerdo? Aquí hay firma de, de papeles, de documentos, de contratos, porque te vas a asociar con otras personas algunos vais a juntaros con otras personas puede que hagáis cosas de artesanía de algún eh, o, o cosas manuales algo vais a hacer que vais a juntaros para hacer una cooperativa o algo más grande algo de esto vais a hacer ¿Mm? y va a salir bien va a salir estupendamente personas confiables y personas trabajadoras y buenas personas eh, las personas que estaban por aquí con esta relación un poco tormentosa, una relación mal, eh, que, bueno, pues que salía que te ocultaban algo, pues aquí ya las cartas nos revelan que hay tercera persona, ¿eh? tercera persona en la relación. Continuamos. un 7 de oros unas de bastos un 10 de bastos te dicen que, que aligeres la carga que te quites las obligaciones que te quites las obligaciones o que tú te has echado encima o que los demás te han cargado pero que cortes que cortes y que y que te liberes te liberes y que por supuesto por supuesto que te dediques tiempo para ti. Dedicarte tiempo para ti quiere decir que te mimes, que te cuides, que te apuntes a una actividad que te produzca satisfacción, alegría, bienestar. ¿Mm? Que seas tú eh, la, la primera persona, que seas tú el primero, que seas tú la primera y luego los demás. Porque si no, fácilmente, difícilmente vas a poder dar algo a los demás. Si tú no estás bien, si tú no te cuidas, si tú no te mimas, si tú no te quieres, no puedes dar nada a los demás. Algunos vais a tener un avance espiritual muy importante, una evolución bastante importante, lo que es en temas espirituales. Y esa conexión te va a ayudar a avanzar. Porque van a empezar a fluir muchas cosas que ahora están atascadas, que ahora están paradas. Y van a empezar a fluir, van a empezar a fluir, van a empezar a fluir. Éxitos en el mundo laboral. Los que no tenéis trabajo, os vais a ver en un puesto de trabajo mmm, mucho tiempo. ¿eh? Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y además un trabajo que te vas a sentar y que y vas a ser un referente en tu trabajo, vas a ser como un modelo de persona a imitar por otras muchas personas, por tu buen hacer y por muchas cosas y por muchos logros que vas a conseguir dentro de la empresa, claro. Y los que no tenéis empresa, que vais a empezar un proyecto, vas a ser también un referente para las personas que están a tu alrededor, tanto si son socios como si son empleados, vas a ser un referente eh, como persona, a nivel persona. ¿De acuerdo? Continuamos. Bueno, pues tenemos la Rueda de la Fortuna, la Fuerza y el Emperador. Tres arcanos seguidos juntos. Puede haber muchísimos cambios. Si tú te propones desde ahora mismo que quieres esos cambios en tu vida, empieza por cambiar disciplinas, empieza por cambiar la hora de levantarte, empieza por cambiar hábitos, empieza por cambiar todo en tu vida. Y verás cómo la energía va a cambiar, cómo va a elevarse la energía y verás cómo fluye todo. Esta rueda de la fortuna nos, nos habla de etapa, de transición, de etapa, de cambios. Pero que los cambios no vienen solos, los cambios los propiciamos nosotros, nosotros damos el pie. Yo luego ya el universo se encarga de ponernos a las personas y las circunstancias en movimiento al lado nuestro para que todo empiece a darse. Pero... El primer paso empieza por nosotros, eso está clarísimo. Eso es así. Y aquí nos está hablando también de que tú vas a conseguir más con mano izquierda y desde el amor, desde la suavidad, desde la ternura que por la fuerza. Si tú ahora mismo estás detrás de conseguir un ascenso, un puesto de trabajo o conseguir una pareja o conseguir algo, Mm, Plantéate que por la fuerza no lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir más con suavidad, con mano izquierda, desde el amor, con ternura. Mm, vas a conseguir todo lo que quieras, pero desde esa posición que yo te digo. Vamos a ver, vamos a ir aclarando. Viaje, bueno, os digo las cartas: eh, el carro, la muerte y el siete oros. Tenemos un desplazamiento, o bien por trabajo, o bien porque nos apetece, pero hay un viaje, un desplazamiento, una mudanza, un cambio de casa y éxito: éxito en lo que vayas a hacer. Si va a ser un negocio, éxito. Si va a ser tu trabajo, éxito. Éxito. Viene el éxito, viene nueva relación, viene un renacimiento en tu vida. Viene también para muchos un cambio de domicilio, un cambio de casa, un cambio de ciudad. Es que vienen muchos cambios. Uf, vienen muchísimos cambios. Y sobre todo, y sobre todo empezar a ver ¿Cómo vas a ir viendo resultados? ¿Cómo vas a ir viendo cómo la semilla que vas a plantar va a ir dando sus frutos? Vas a ir poquito a poco viendo que esa planta crece, que esa planta ya da sus frutos. Lo vas a empezar a ver muy, muy pronto, antes de lo que piensas. Antes de lo que piensas. Ya lo creo. Bastante, bastante pronto. ¿Mm? Muchos es como que ya estáis en el camino correcto de alcanzar o bien ese sueño, o bien esa meta, o bien ese objetivo que te has propuesto. ¿Mm? Estamos en ese camino. Bueno, tenemos el mago, el seis de Copas, el Caballero de Copas. Aquí es como que la magia va a hacer acto de presencia para los que ahora mismo no tienen pareja, no tienen una relación. Mm, te vas a ver envuelto en, en una magia que, ¿cómo te diría yo?, que te va a encantar, que te va a gustar. Es una persona que te va a hacer eh, sentir mágica porque ella, esa persona es mágica. Esa persona es una persona muy especial y va a crear el entorno y la atmósfera y el ambiente para que todo sea muy especial. Es una persona muy romántica, muy, 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 muy romántica. ¿Mm? Y también va a hacer acto de presencia a la misma vez, pero esta persona ya no tiene tanta magia, ¿eh? Tiene magia la persona nueva que llega, porque hace acto de presencia alguien del pasado. ¿eh? Alguien de pasado para muchos, para muchas, es o la madre o el padre de tus hijos. Que quiere eh, volver o quiere nueva comunicación o quiere que las cosas eh, mejoren entre los dos. ¿eh? Van a mejorar, van a mejorar. ¿eh? Pero de eso a que haya una nueva relación. A de que se comience y se inicie una relación va a un abismo, pero sí que es verdad que la relación mejora considerablemente. Pero aquí hay una persona nueva que llega a tu vida y es una persona que te va a enamorar, te va a atraer y es que vas a vivir como un idilio maravilloso. Es que, es que esa, es la, esa es la realidad. Es que esa es la realidad. Es como que se terminan ya muchas cosas en tu vida que ya no tienen que estar. Es un cierre de ciclo, un cierre de etapa. Tienes que cerrar, ponerle punto y final a algunas cosas. Tienes que saber cerrar y decir, vale. Estamos ahora en otra fase, en otro momento y en otra etapa de nuestra vida. Y tienes que entenderlo y verlo así. ¿Mm? Mira, se me está ocurriendo. Voy a hacer una. Voy a hacer una tirada ahora un poco cruzada. Para algunas cosas hacéis estas preguntas. Porque me preguntáis mucho en los comentarios. ¿Qué siente por mí mi persona? ¿De interés? Venga, vamos con ello. A la pregunta, ¿qué siente por mí mi persona de interés? Pues mira, nos han salido unas cartas, nos han salido las otras de oro, son siete de espadas, son tres de copas. Pues que actúa por detrás, pues como que no siente nada eh, tu persona especial. Eh, hay otra persona, eh, hay otra persona más aparte de ti por la cual tiene interés. ¿Mm? Por lo tanto, eh, la persona que tiene interés eres tú, pero la otra persona no tiene el mismo interés. ¿Mm? O sea que a esa pregunta que siente por mí, pues es como que olvídate. Olvídate porque esta persona no, no siente nada, no, no tiene ningún interés. Bueno, pues hasta aquí eh, la lectura en el día de hoy. Espero que te hayan quedado algunas respuestas respondidas. Y ahora comentaros que para... Eh, todas las personas que queráis participar en la lectura que estoy regalando, regalo una lectura a la semana, ¿eh? una lectura personalizada conmigo gratis. ¿Mm? Pues para participar tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues es buen momento para suscribirte, dejar un like en este vídeo y un comentario. Ya con eso estarías participando, ¿de acuerdo? Bueno, pues. Eh... Espero que tengas, te deseo que tengas un feliz día. Bendiciones y te dejo toda mi paz.